Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo a hablar con vosotros, ¿vale? Os traigo un sencillo videoblog porque me apetecía charlar un poco con todos vosotros sobre un tema que la verdad es que no hago más que ver noticias, tanto en, por ejemplo, blogs sobre videojuegos, canales, Facebook, conocidas revistas de videojuegos, ¿vale? Hablando sobre el tema. Y es que, como todos sabréis, Rubius ha decidido tomarse un tiempo de todo el tema este de YouTube y descansar. Descansar porque el chaval está agobiado. Está agobiado y tiene ansiedad y demás. Bueno, a raíz de esto, como podéis imaginar, han salido todos los neandertales a la calle diciendo: eres un niñato que poco aguantas, subiendo 4 vídeos de mierda, picando piedra te querría llover. Toda una sarta de perlas, de canela fina para el chaval, ¿sabes? Toda esta gente, ¿vale? Con su hate. Yo lo que creo, y no sé si me daréis la razón o no, pero lo que creo es que lo que pasa es que tienen envidia. Y creedme, o sea, que es extremadamente lamentable que tengáis envidia de alguien que está jodido y que tiene un estrés y una ansiedad de caballo. Tenéis que estar súper jodidos de la puta cabeza para tener envidia de alguien así, tío. El Rubius no sé si habrá llegado lo que va de semana, pero si no ha llegado, tiene 29 millones de suscriptores, tiene casi 30 millones de suscriptores. No sé si os hacéis una idea de la cantidad de gente que es eso, ¿vale? Muchos decís, muchos de los cromañones que habláis de picando piedra te querría llover, sois los míticos que salís de trabajar, de vuestro trabajo de picar piedra, y vais al bar a ver el fútbol. Y cuando os dicen que el fútbol es una puta mierda, no, es que los futbolistas generan el dinero que ganan. Sí, claro que lo generan, con publicidad y demás. El fútbol como deporte es una mierda. Boxeando querría llover al Cristiano Ronaldo. Le querría llover boxeando, a ver cuánto aguanta. Para que os dieseis cuenta de que es una puta mierda de deporte. Un mono parapléjico puede hacer fútbol. Los futbolistas generan lo que ganan, ¿no? Sí, vale. Eso no te digo yo que no. Pero es que Rubius, todo lo que ha ganado y ganará, lo ha generado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay 30 millones de personas que le siguen, que le seguimos. Rubius fue uno de los primeros, por no decir el primer youtuber al que yo seguí, cuando hacía los vídeos aquellos con el Furby loco y tal. O sea, y tenía ya, no sé si tenía 1,5 millones de suscriptores cuando aquello, o 2 millones. O sea, era un youtuber grande, pero no la salvajada que es ahora. Y siempre me gustó, porque es un tío que no es conflictivo, no es polémico. Él no se mete con nadie. En algún vídeo sí que ha soltado alguna puya, pero alguna puya contra gente que, digamos, que en YouTube no tiene nada que hacer, ¿vale? Pero él no es conflictivo, no es un tío conflictivo. Él hace sus vídeos, sus gameplays, sus vlogs, y te ríes. Si no te ríes, no lo veas y ya está. Pero esto es solo una representación de lo que todos tenemos en la calle, ¿vale? Es aplicable a toda la gente que, por ejemplo, tiene un trabajo de oficina, ¿vale? Por ejemplo, te viene un cromañón de esto y te dice que tu trabajo es una puta mierda porque no agachas el lomo. Trabajas sentadito en una oficina y trabajas de puta madre. Yo soy de la opinión, yo trabajo en una oficina, pero también he trabajado en un taller y demás. He arrastrado el culo por el suelo y, sinceramente, habiendo estado en los dos extremos, en muchísimos aspectos, me hubiese quedado con el otro trabajo, sin dudarlo. A Rubius se le lleva viendo ya tiempo afectado. No es de ahora. Vosotros os hacéis idea, ¿eh? Yo no lo quiero para mí, ¿eh? Yo tengo un canal y pensándolo bien, o sea, si se queda con 500 suscriptores, bienvenido sea. ¿Vosotros os hacéis una idea de lo que tiene que ser salir a la calle a tomar algo con tus amigos y que cada 5 minutos te estén parando? 5 minutos siendo generoso, porque a Rubius igual no puede ni salir a la calle. Que cada 2 minutos te estén parando para hacerte una foto. ¿Vosotros os
hacéis una idea de lo que tiene que ser abrir tu Twitter y tener, yo que sé cuánto tendrá, 200.000 notificaciones diarias de gente que le dice esto, que le dice lo otro, que si tú eres un matao, que... Porque los comentarios buenos nos gustan a todos. Todos los lees, echas una sonrisa y ya. Pero algún comentario malo te puede hacer daño. Si eres una persona un poco insegura, te puede hacer daño. Y que a ver si entendemos que lo que le pasa al chaval no es que esté agobiado por subir 4 vídeos. No, lo que está agobiado es de ser un personaje mediático y estar sometido a esa presión social. No es un tema de, es que solo ha hecho 4 vídeos, hace 4 vídeos al mes. Claro, con esos 4 vídeos gana el cuádruple de lo que ganas tú agachando el lomo. Pero una cosa os voy a decir, mira, la mayoría de mis suscriptores son latinoamericanos, ¿vale? Aquí en España, el sistema educativo español, aparte de ser una puta basura, está específicamente pensado para que pases de curso sin pegar ni palo al agua. Eso hasta llegar a la universidad. Luego la universidad elige si quieres ir a la universidad o no. Pero vamos, incluso bachiller, no tienes que ser muy listo para probarlo. ¿Qué os quiero decir con esto? La gente en España que no ha estudiado, no ha estudiado porque no ha querido. Quitando alguna gente que ha tenido problemas en plan de fallecieron sus dos padres y tuvo que buscarse la vida, etc, etc. Esos casos existen, ¿eh? Y son muy jodidos. Pero si hablamos de una persona con su padre y su madre, vivitos y coleando, en una familia feliz, bla 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 bla, cuento de hadas, todo el mundo puede estudiar. Todo el mundo. Porque incluso si no tienes recursos, hay una cosa que da el gobierno de España que se llaman becas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para sacar esas becas tienes que estudiar y aprobar tanto por ciento. Si lo apruebas, te dan la beca y puedes estudiar, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? ¿El Rubius tiene estudios? Sí. El Rubius habla inglés perfectamente. Allá donde vaya no necesita intérprete ni nada. Aparte de que sabe castellano y noruego, evidentemente. ¿Cuánta de la gente que le tacha de vago, de niñato, sabe más de un idioma? Más que su idioma materno. Pero es lo mismo de siempre. La gente es envidiosa. La gente le envidia. Y estás, no te das cuenta, lo más triste es que no te das cuenta de que estás envidiando a una persona que ahora mismo está enferma y lo está pasando mal. Pero ¿qué vais a saber vosotros que lo único que entendéis por trabajo es agachar el lomo? Un médico no agacha el lomo, un médico trabaja con esto, con sus conocimientos. Un cirujano trabaja con sus conocimientos y con las manos. Pero ninguno agacha literalmente el lomo. ¿Y qué? Cuando os pongáis enfermos, ¿qué pasa? Que os va a curar el chamán, ¿no? El chamán de la aldea va a venir y os va a curar. ¿Qué os quiero decir con esto? Tened un poco de respeto por la gente. Todos los trabajos, todos. Hasta el camarero que te sirve un cubata el fin de semana tiene que saber hacerlo. Porque te aseguro que te pones tú a poner el cubata que te va a poner ese tío, y no lo haces ni la mitad de bien. ¿Por qué? Porque tiene que saber ponerlo. Para todo en esta vida hay que saber. Para ir a que te corten, o sea, la persona que te corta el pelo tiene que saber cortarte el pelo. Cuando se te jode el coche y le tienes que llevar al mecánico, y no te estoy hablando ya, un mecánico no tiene carrera, tiene una formación profesional. Pero si se te jode el coche lo tienes que llevar al mecánico. ¿O qué? ¿Lo vas a arreglar tú? Con tus superconocimientos y tanto agachar el lomo. Ten un poco de respeto por todos los trabajos. No, es que ser youtuber no es un trabajo. Sí es un trabajo. Cuando te estás ganando la vida con ello, es un trabajo. Pero ¿sabéis lo que pasa aquí? Lo que pasa es que a esta gente, a los cromañones, lo que les jode es que disfrutes con tu trabajo. Ese es el kit realmente de la cuestión. Y ahí es donde nace la envidia. Que cuando tú disfrutas con tu trabajo, a otros les arde el culo. YouTube es una plataforma libre. Cualquiera, yo lo hice. Cualquiera puede coger una cámara. Yo ni siquiera tengo cámara. No tengo cámara. Me estáis viendo a través de grabación de móvil. Pero cualquiera puede ponerse delante de una cámara, y hablar con la gente. Pero no, solo veis que hay que agachar el lomo y hay que picar piedra. Si no, no eres humano. Si no, no tienes derecho a quejarte por nada. Es muy simple. El que pica piedra nunca va a tener estrés en el trabajo. Jamás. Porque siempre va a tener 1, 2, 3, 4 jefes por encima que van a asumir las responsabilidades de ese tío, sus cagadas las van a asumir y van a cargar con las culpas. Una persona que no pica piedra, ¿vale? Pica piedra. Una persona que no pica piedra no se va a hornear. Ahora, el estrés, la ansiedad, la depresión van a estar ahí. Y eso, una hernia la operas. Un tirón en la espalda vas al fisioterapeuta y te lo arregla. Una vez que sufres de estrés, ansiedad o depresión, no te curas jamás. Puedes mejorar,
pero no te curas jamás. Cuando tienes 16 años, te piensas que te vas a comer el mundo, y al final el mundo te acaba comiendo a ti. Y la vida no es un camino de rosas, por muy bien que te vaya, siempre tienes algo, y siempre vas a tener esa pequeña valla que saltar. Y la vida es muy jodida, de por sí, para todos, para el que ha estudiado, para el que no ha estudiado, para el que ha estudiado y no encuentra trabajo, para el que no ha estudiado y vive de puta madre, para el que... para todos, joder, pues si lo sabemos, si sabemos que es así, ¿por qué no nos ayudamos entre todos? Y no andamos puteándonos todos, todo el día. Y que si este esto, que si el otro lo otro... ¿Qué ganáis? No ganéis nada. Pues yo espero que el Rubio se recupere, más pronto que tarde, y aunque se recupere, que se siga tomando sus vacaciones. Como si no quiere volver a subir un vídeo en 2 años. Pero si él acaba estando bien, bienvenido sea. Es un chaval que da buena reputación a YouTube. Mirad el pedazo torneo de Fortnite que se curró el mes pasado. O sea, consiguió lo que nunca nadie jamás en la plataforma había conseguido. Juntar a todos los youtubers, porque siempre, que si este youtuber se lleva mal con este otro, que si este otro con este... Consiguió unirlos a todos en un campeonato. Estuvo de puta madre. Yo me tragué las 3 horas y pico de directo de Rubius, me las tragué. Curraba al día siguiente. Me la peló todo. O sea, y lo volvería a hacer. Me hice hasta unas palomitas. ¡Oh, my joder, God! Pues eso es. Eso es. El chaval entretiene a la gente. A mí me entretuvo durante 3 horas y media. Es como cuando te vas al cine a ver una peli y dices, oh, qué peli más buena. Pues es lo mismo. Es lo mismo, pero en casa, en internet, en YouTube. Y te entretiene y te echas unas risas. Yo me partí el culo. Y ese es el objetivo de todo esto. Así que dejaos de tanto hate, y... open your heart, open your heart. En fin, espero haberos entretenido. Si es así, solo si es así, dadle a me gusta y suscribíos. Os espero en el siguiente vídeo, que seguramente sea un gameplay. No sé de qué, porque tengo como 6 o 7 cosas editadas ya y listas para subir. Pero no quiero ahí agobiaros con el tema vídeos. Así que os los voy dosificando. Espero que tengáis muy muy buena semana y un saludo a todos.